estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le damos, Juan Morales y sus guitarras. Good morning. Good. Good. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Say hola, hola, bienvenidos en este canal. Yo soy Ace. Ace, ¿por qué cada vez que ves una cámara le haces así? Give it a high five. High five. Oh, yeah. What's up, you guys? So, como pueden ver, estamos bañados. Y cambiados. Peinados. Dormidos. Cambiados. Cambiados y bien peinados. Bien y dormidos. Chañados, dormidos. And adivinen, ¿dónde voy? You guys, we're going to Pico. Hoy es noche de Pico. Prueba, prueba. Es que va a estar Corona del Rey y la mera verdad tocan chingón. Toca bien, toca bien. Pero íbamos a ir hace rato porque está coleando un amigo. Compa Franco. Yo creo que era el week, más o menos. Yeah, pero se nos hizo tarde and we were so tired. So. Pero vamos a ir a echarnos una bailadita. Let's go. 1, 2, 3, 4. Ya nos están esperando. Bye. Afuera. Bye. El primo vino a recogernos. Primo, what's up, man? ¡Jorjito! ¡Mi hijo, vámonos! ¿Qué rollo con el pollo? Al cienazo. Es todo. Vámonos. Y luego su primo, saludazos. Saludo para el blog. Mi mujer ya está ya bien arreglada. ¡Chao! Nadie la invitó y solita se subió. No se crea, no se crea. Honey, what happened? ¿Qué está pasando? Shot, 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 shot. Y luego era de cuál nos trajo el primo. My favorite. No sé por qué se lo ocurrió, pero agarró un centenario y es el que nos gusta. That's my shit. Yeah, you guys, so ya vamos. Shut up. ¿Es de México? Ay, mira. What the fuck? Otro pedo, primo. ¿Cómo le hiciste para conseguir eso? Esto es mercancía. Es otro pedo, ¿eh? Lo mejor para lo mejor. Es premium. Es mercancía premium. Okay, you guys. So, ya vamos en camino. Me voy a tomar un shot porque la mera verdad, nos tomamos una siesta, pero una... No, yo un poquito, tú más. No, yo sí. Una hora y media. Yeah. Bien dormido. And so, la mera verdad, como que my energy is like down here, so I need to take a shot or two. Pero no pasa nada. No Let's pasa go. Nada. Vamos. You first. Es que no lo puedo abrir. Primero lo damos. Ah, no se me hubieras dicho. Es que yo te ayudé. Ya chilló, dijo Martino. Voy a que pase ese carro porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ándale, chiquitita. Uh-huh. Yeah. Oh, yeah. Mira, y hasta creo que hasta frillita está. La I know, it is cold. Wow. Ay, hijo de chica. No, esto es otro pedo. ¿Ready, Ani? ¿Hoy si me vas a sacar a bailar? ¿Cómo chingados no? Porque si no, pues bailo sola, ¿qué vas? Let's go. Dale, antes de que se entre el servicio. No se lo vaya a servir esta chingadera. Ay, hijo de madre. Ve nomás, ve nomás. El que no tomaba. Es que no tomaba. Pinche primo. ¿Quién te enseñó? Aprendí solito. No. Les digo, la primera vez que tomé en Zacatecas. ¿Y quién me lo dio el shot? Jorjito. ¡Está! Ya valió madre. No, tú no tomabas. Yo no sé qué te pasó. ¿Tú quieres un shot? ¿O qué rollo? ¿Cómo te sientes? Él es el. ¡Oh! ¡Didi! ¡We got a Didi, everybody! Ahí está. Ya te hicimos entrega de las llaves. Está madre. Todo bien con Dios. Go, honey. Go, honey. Go, honey. Sas, you guys, look. It looks pretty packed today. No lo he visto así de lleno como por un buen tiempo, so I'm kind of excited, a little nervous. But I know it's going to be lit. Jessica is waiting for me inside, so we're going to go hunt her down. Va a ser una noche tranquila, but we're excited. We're excited. Wow, you guys, hasta en fila. Otro pedo. Oh, está allá. VIP over here. Just kidding, we bought our tickets online. All right, you guys, ya llegamos. We got our bracelets. We gotta go look for our friends. We'll be right back.
Cantan los domingos más, que es aquí como que adentro. En el ruedo. Ya, enséñale un poquito. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que le gusta a mi mujer. A mi mujer le gusta estar en el ruedo, en la tierra, porque es de rancho, porque así se acostumbró. Es que así la enseñé yo. Pero miren, a ella le gusta estar aquí y es bien bonito, porque está toda la gente aquí en el ruedo, todo eso está lleno. El grupo normalmente está ahí y está muy chingón. I needed like a little break. Okay. Why? Wait, porque fuimos al baño. Sí. Fuimos al baño. Sí, también. Okay, you guys, so ustedes saben que a mí me gusta el desmadre y el wiri wiri. El cotorreo y todo eso, right? Yeah. So ando como, si me preguntan qué tan borracho estás, like, honestly, no les voy a mentir. Del 0 al 10. Ahora le tengo que pedir disculpas a mi mamá, a mi papá, a mi suegra, a todos, porque pues sí tomé como muchito hoy. Pero la verdad me siento bien, me siento a gusto, como que no me pasé. Pero me llegó alguien. You'll be fine. No llores. Está bien. Okay. Me llegó alguien y me dijo, oye. Dije, yo los conozco. Mira el caballito. Dijo, yo los conozco, los sigo. Y dijo, oh, yo conozco a Andrea y Memo. Y yo, Honey, no llores. Okay, guys, so. Cuando. Honey. Tú estás bien. Okay. Es que yo la entiendo, yo sé lo que está pasando. ¿Se acuerdan cuando dejé mi trabajo, andaba chillando? Pues como que ando igual. Hoy me hicieron mi maquillaje, ¿qué pedo? No, todo bien. So, dijo, oh, yo conozco a André y Memo. Y I'm like, what? Digo, yo sé que los caché como en mal momento. Y yo me quedé como que nunca es mal momento. Yeah. Nunca. No. Toda la gente que viene, they're like, oh, I'm so sorry. And I'm like, ¿cómo que you're sorry? I'm like, sin ustedes, nosotros estuviéramos como en nada. Like, we wouldn't be shit without you guys. Yeah, nadie so, pedirnos disculpas ni perdón ni nada, la verdad. Yeah. Como dice Adriana, la verdad, sin ustedes no fuéramos nadie. Yeah. Y apreciamos un chingo esto que lleguen y nos saluden. No sé, a mí me encanta que lleguen y me digan, oh, ayer anduviste acá y comiste esto y la chingada, pinches taquitos de frijoles con queso y yo, a toda madre. La verdad, se siente el cariño y no sé, lo agradezco. No sé cómo expresarlo, no sé cómo agradecerlo. Pero se siente bien bonito, bien chingón. Yeah. So, cuando se arrimó, o sea, obviamente me sentí como bonito, pero nunca he platicado que Memo, que se llama Guillermo, era mi cuñado que falleció como hace 2 años. Como no, 3 años. Hace tres años falleció. Y mi hermana y él estaban juntos como por 3 años y pues, you know, shit happens. Andaba en el lugar como equivocado, you know, so he passed away unfortunately. And so obviamente cuando me llegó me sentí como sorprendida. Yeah. And I was like, wait, what? So todo bien, me tuve todo que bien retirar poquito, que estábamos a little sad. Tuvimos que ir al baño, pero pues está carajo, o sea, la verdad. Y luego lo que quería decir a Adriana es de que quería, porque yo no lo conocí personalmente, pero dijo, oye, o sea, yo sé que quería decir que él y yo no la llevaríamos muy bien porque éramos como del mismo ambiente. Él le gustaba la fiesta, le gustaba salir, le gustaba tomar, le gustaba esta música de banda, lo ranchero, y le gustaba prácticamente todo. Entonces, pues sí entiendo lo que está pasando, ¿entiendes? Entonces, está cabrón. Pero, como dice mi suegro, happen, las cosas pasan por algo y pues aquí andamos. Yeah. Ya pasó 3 años, like, I never talk about it, but, I don't know.
¿Y por qué pinche pica liberal? It's okay, guys. I'm okay. But obviamente, como que fue una... Como que cuando falleció, it was like... Fue algo como grave por toda mi familia, you know? Yeah, yeah. Fue algo fuerte. Yeah. But I'm okay. Ahorita me va a componer y esas... I'm a little drunk. Sí estoy un poquito tomada. Pero... Like... Siento no, que... No, pero eso es independiente de eso. O sea, yo sé. Yeah. So, si estás viendo este video, el que vino a saludarnos, te echo la culpa. Pero no, no, pero no hay I'm pedo. Okay. I'm okay, pero, o sea, todo bien. Todo sí, bien. Pues llegó el recuerdo, es todo. Ya, yeah. Me voy a componer, ahorita van a ver. Let's go, honey. Ya, yeah, nomás fue como un recuerdo que I'm like, oh, you know them. And I was like, oh, shit. Y sin querer, me empezaron las pinches lágrimas, so... I'm okay, ya no voy a tomar. Pero ya vamos a ir a bailar and everybody's waiting for us, so honestly we're having such a good time. Le estaba diciendo a Jorge, I'm like, oh my god, I'm so happy. Yeah, take a picture. Okay guys, I'll see you guys in a little bit. Ya estoy hablando mucho. A ver, a ver. Ah, no, pues sí, son.
Y los primos no traen chamarra, míralos. ¿Cómo ando, viejo? ¡Saludos! Los primos le andan jugando al verguías. ¡Vámonos a la feria, viejo! ¡Primo! ¡Zule, ya! ¿Tiene frillillo o no? Un poquito, pero mira. Mira, ve. Míralo. Ahí está y se quita todo. Y el otro primo no tiene frío, ¿no? No, ni madre. No, nada. Otro pedo. Vámonos, pues. Honey, ¿qué quieres cenar? Yo quiero un hot dog. Es como por ley. Los hot dogs de aquí afuera están buenísimos, es ¿verdad? Por ley. Ya. Es que el otro día en el Staples Center nos comimos uno. Nada que ver. Está bueno, pero nada que ver. Nada que ver. Vamos a tratar de llegar y agarrar un hot dog aquí afuera. Porque para agarrar un pinche hot dog aquí. Ya, es otro rollo. Pero no, sí hay muchos puestecitos. Vamos a calarle. Vamos a darle, vamos a ver. Bueno, frío, ya los primos andan bien enchamarrados. How do we get a hot dog here? Está haciendo un chingo de frío. How do we get a hot dog here? On the way out. Despacito. If there isn't, you gotta pull. Oh, I get you. Mira, ahí parquéate atrás de ese carro. Yeah, where the black car is, right there. ¿Cómo anda? ¿Están buenos sus hot dogs o qué? Buenísimo. ¿Tiene cebolla y todo? Cebolla, chiltoma. ¿Todo? Me da uno. ¿Seguro? Nomás, segurísimo. Me da uno nomás con puro ketchup. ¿Solo ketchup? Sí. ¿Tú? ¿Cuánto más? Yo quiero con todo. Todo, y chile. ¿Otro con todo? Sí. Dos con todo. Dos con todo y uno con ketchup. ¿Y tú? Pasón, ¿yo van? I think I'm gonna go with the German. Va bien así. ¡Ay, güey! ¡Manzón! ¡Perdón! Por una chava.
Pero si nos vas a llevar a la casa, sí, o, no, pues, o nos van a tirar a medio camino. Si es aquí, que es sí, que uno feo y flaquito, nadie lo quiere. Ah, pues, pero este todo pinche guapo y mamá. Sí, pues güey. Y yo feo, pues chingues. No, pues todos somos primos. No, anda, valiendo. No, güey. Pero mira, amigo, estoy feliz. Como una lombriz. Vivo la vida al 100. Es lo único que se necesita. Ocupo salud, mis padres, mis primos. Mira, todos los demás. ¿Y tú, amor, qué ocupas? Un hot dog. Un hot dog con todo, dice. Es todo. Fíjese que andamos batallando para encontrar unos hot dogs porque allá encontramos unos, pero están bien fríos. Sí le sale humo. Todo bien. Sí, los acabo de poner, muchas veces me fueron como... Es todo. Miren nomás, gente, lo que llevaba, no pasa nada. Y el que sabe, sabe. Estos hot dogs son otro pedo. ¿Qué, Dani? Mira nomás. Espérate tantito. ¿Qué tal sabe este? ¿Lo chingón o qué? ¿Sí? Provechito. Mejor. Good morning. Ya llegamos. Otra vez. Mira. Cuando llegamos nos piden la ID. Y si tienes más de 21, te dan esta. Y dice... IC verificado. 21. Tengo 21. Estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras.